Ahora. Vale. Ahora es cuando. Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Persona 4 Golden. Pero el último día lo dejamos en un sitio importante. Teníamos que ver si nos comíamos o no lo que había en la nevera. Había miso. Abres el frigorífico. Hay miso blanco. ¿Crees que solía ser miso rojo, sin embargo? Hay un paquete de miso rojo, pero ha pasado de la fecha de caducidad hace tiempo. ¿Te lo comes? ¿Comérselo? ¿O no importa? Tenemos que tomar la decisión definitiva, comer... Uy, se me olvida el dedo... Uy, de la pantalla táctil. Y a veces pongo la mano ahí. Eh, ¿Comernos o no el miso blanco que puede o puede que no soliera ser? Miso rojo. Y puede que esté caducado. Y puede que sea básicamente veneno puro ahí en la nevera. ¿Se acabará el juego si me lo como? Tal vez podamos morir. No morimos en la mazmorra de Yukiko con nivel 10. Puede que muramos comiéndonos miso eh, pasado de la fecha de caducidad. Puedes mirar si se lo comen o no. Yo qué sé. Ya es demasiado tarde. Oye, ahora que lo pienso, ¿no está activado el. Eh, enseguida lo... No, no tengo. Ah, sí tengo activado lo del online, ya decía yo. No sé si aparece lo de comerse en la nevera lo de las voces. Sí, sí que aparece, mira. Comer. Oler. La mayoría. Esta, ya digo, no vamos a saber mucho lo de las opciones esas porque tampoco son súper muy importantes muchas. ¡Nos lo comemos! Última oportunidad. Unos y tres. Comérnoslo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te duele la lengua. Tus ojos están... Eh, aguándose del olor. O sea que te estás como lloriqueando. ¿Te, la garganta te está ardiendo. Tu coraje ha incrementado altamente. Te ha incrementado mucho. Oh, tu coraje ha cambiado de normal a dependible, vamos, o sea que eso es bueno. Sin embargo, no te sientes muy bien. Decides irte a la cama hoy antes. A veces las cosas de la nevera no van a ser lo mejor para la salud que digamos, entonces la noche la pierdes. Así que eso es un problema. Pero creo que esta noche no había gran cosa que hacer, pero aún así nos vamos a ir con un revuelto de estómago importante. Así que mañana, importante al váter, lo primero. Bien, ahora sí, lluvia. Tenemos lluvia. ¿Podemos ir al santuario por la noche? Tal vez. Ah, no sé si necesito más coraje o no, pero tal vez. No sé, no me acuerdo. No recuerdo cuánto pedía. Intentaré ir por la noche a ver qué me piden. Pero ahora mismo no me es de grandísima utilidad ir al, a eso por la noche, ya lo veremos después. La lluvia no parece que esté cediendo esta mañana. Pero hemos comido miso entre rojo y blanco. Como una salsa rosa, pero de miso, lo cual no es bueno. Eh, las clases han terminado por hoy. Estás esperando a que Yukiko se recupere, pero ya le queda poco. Ahora sí, spoiler. Ah, el problema es que está lloviendo arriba. No sé si voy a poder completar la misión del maromo este. Porque imagino que los días de lluvia la chica del tejado, pues no estará en el tejado como es mayormente normal. Y guardar todas y cada una de las veces. Siempre, 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 siempre. Bien. Tendría que ver si hay misiones por ahí. Los días de lluvia no va a haber misiones, seguro, porque la mayoría de los NPCs que están por la calle se van a su puñetera casa. Usas el tiempo para pensar y sobre todo pensar por qué demonios te comiste el miso anoche. Recuerdas que hay un libro que no te has leído todavía, deberías leer en casa, sí, tal vez. Bien. Eh, generalmente... Y es la mecánica de este juego, pero no hemos llegado a tener un día de lluvia todavía. La mecánica es la lluvia, como. Bueno, y la niebla, pero vamos, la niebla viene después de la lluvia. Realmente la lluvia es lo único que importa. Eh... Los días de lluvia cambian la mitad de las cosas. Los clubes deportivos no se reúnen. Eh... Algunos aliados me parece que tampoco aparecen. Muchos enlaces sociales no aparecen. Los días de lluvia son los días que menos cosas puedes hacer. Son los días con menos opciones. Eh, Marí, por ejemplo, tampoco sabe nunca los días de lluvia de la habitación porque pues, se moja el pelo y pues tampoco es plan. Que el gorro ese es muy bonito, pero tampoco parece que a lo mejor proteja mucho lo que es de la lluvia. Y la gente en las calles la mayoría no va a estar. Pero hay cosas que cambian. Ah, mira, hola. ¿Puedo trabajar en la gasolinera? Prometo. Que pondré caras inquietantes a los clientes y, y les inquietaré muchísimo cuando echen gasolina para hacerlo todo muy incómodo. ¿Sabes del canal de medianoche? Ya lo creo que sí lo sé. Cuando llueve en medianoche, si miras dentro de una televisión que está apagada, maravilla de las maravillas, verás a tu alma gemela en la pantalla. No sé si es cierto o no, pero parece que hay mucha gente que lo cree. Tal vez debería intentarlo yo mismo. Aquí todo el puñetero mundo conoce lo del canal de Medianoche. No sé cómo la gente no se ha olió la tostada ya. Porque todo el mundo. Oye, tío, has oído hablar del canal de Medianoche. O sea, todo el mundo conoce el rumor, pero nadie lo ha probado nunca de verdad, tío. ¿O qué está pasando aquí? Porque tenía que ser como. Oye, ¿no te parece extraño que la gente que desaparece en el canal de Medianoche, o sea, que aparece en el canal de Medianoche de repente aparece muerta o desaparece una temporada o. o no hay refrescos para mí? ¿A... Nadie, un poco extraño, pero el caso. Es que... Anda, coño. El chiquillo este sigue aquí. Eh, hey, momento. Tengo más coraje, ¿verdad? ¿Hay algún trabajo que me pedía coraje? Porque los trabajos son importantes. Necesito muchísimo coraje para... Uh, cuidar de chiquillos. No me extrañaría. Ahora falta entendimiento. Hace falta entendimiento. Uh, traductor, hace falta conocimiento, ¿verdad? Conocimiento. Uh, ah. Creo que le da a aceptar sin querer. El de origami ya lo tengo. Ya está, no puedo hacer nada más. No, perdón. ¿Para origami qué me hace falta? Fantástico. Diligencia. Le había dado sin querer para pasar. Vale. ¡Ey! Días de lluvia. Vale. Tenemos varias opciones. Que a las pues son distintas todas. Primero. En el society de Igaku podemos comprar la super croqueta. 100 yenes nada más. Ah, mira. Merece la pena. Eh, espera. Perdona, voy a volver a leer la frase porque estoy pasando aquí los textos, yo solo aquí como si estuviera haciendo nada. Bienvenido nuestra comida, es, está hecha del, eh, de inmediato y sabe increíblemente bien. ¿Qué quieres comprar? Super concreta. ¿Cocreta. La super concreta son 100 yenes. Tiene suerte de que queden algunas. Que queden todavía algunas. Es probablemente porque está lloviendo. Los ingredientes son un secreto, pero estoy seguro que te encantarán. Eso me encanta, comer cosas que no sé lo que son. Eso siempre es bueno y con el miso ha funcionado estupendo. ¿Quieres comprarla? ¿Por qué no? Gracias, ten un buen día. Has comprado super concreta. Bien. Ah, he ganado un trofeo. ¡Yu! por cierto, estoy jugando en una nueva Memory Card aposta para que todos los logros no los tenga desbloqueados, porque la mayoría los tengo desbloqueados de la otra de las otras dos partidas. O sea que eso, la super concreta creo que te curaba más HP, ¿verdad? Si cura SP, voy a comprar más, pero creo que no, ¿eh? Super concreta, 50 HP. Es básicamente lo mismo que el skewer, pero es más barato. Pero curar HP no es necesario si tienes magias para curar HP, y todo el mundo tiene HP. Así que ya digo, tengo una partida, una memory card totalmente nueva. Primero, porque generalmente jugando al juego es bueno tener varias partidas guardadas y, y tienes 16 ranuras, pero aún así, ¿te crees que no las llenas? Yo llené 10 o 12. La primera partida que jugué por miedo a cagarla. Y ya digo, por los logros y eso, es una chumina, pero los logros molan que salgan ahí. Y decir, Yuju, trofeos, trofeos para todos. Vale, cosas que tenemos que hacer. Como es día de lluvia, primero puedo comprar la tontería esa. Segundo, el menú de ahí ya, sitio al que no hemos entrado, nunca cambia. y tendría más sentido mostrar esto si ya hubiera entrado alguna vez a ella pero hemos visto aquí en la puerta que nos dicen que ciertas comidas suben ciertas estadísticas verdad vale esta es el restaurante chino ahí ya ahí ya parece que tiene algún tipo de promoción hoy una señal una nota dice los días de lluvia el desafío de los días de lluvia el mega Bol de ternera de 3.000 yenes. Eh, si lo terminas, si terminas este bol de 5 veces el tamaño normal, te sale gratis. Sientes que intentar el desafío aumentará varias, varias estadísticas. Aumenta más de una a la vez, lo cual es bueno. Lo malo es que 3.000 pavos. Ahora mismo tienes 15541 yenes, lo cual me da para hacer el desafío 5 veces en 5 días distintos. El desafío es bueno, no lo completas ni de coña. Nunca jamás. De hecho, completar el bol es un desafío que me gustaría poder completar en este en este juego, en este vídeo, bueno, en este vídeo, en esta serie, ¿vale? Necesitas tener literalmente todas las estadísticas al máximo, absolutamente todas para poder terminarte el bol. Y será casi al final del juego. Me gustaría poder hacerlo, pero no estoy seguro si podré. Me gustaría, ese es el desafío. El desafío va a ser antes de terminar la serie, completar el bol para que salga gratis. Cuando ya no nos haga falta absolutamente nada completar el bol, pero dar un logro. Así que logro es igual a bueno. Ya digo, tengo 15.000 yenes, lo cual no es muchísimo, pero bueno. No voy a pasar el tiempo ahora mismo, pero una de las opciones es el desafío del bol, del de mega de ternera. No la podemos terminar, es imposible, salvo que tengamos todo al máximo, que definitivamente no, pero sube varias estadísticas, pero cuesta 3.000. Es dinero. Otro desafío es conseguir a Mara, ya, eso ya lo sé. Eso es un desafío que tenemos desde el 3, pero creo que podemos. El bol, sin embargo, va a ser más complicado. Más que Mara, incluso. Bien. Otra cosa. En el templo, al que se me olvida entrar. No están los chiquillos, así que no puedo conseguir los bichos. O el bicho, porque es uno por día. Así que hoy no hay bichos, lo cual quiere decir que tampoco va a haber por la noche lo de. lo de lo otro. Lo de conseguir la, las migas de pan. Que tampoco me hacen súper mucha falta. Eh, eh, también podríamos, porque los días de lluvia es un buen día para ir a. Tartarus. Tartarus, guau. ¡Wow! A las mazmorras. Al mundo de la televisión. Oye, ¿tienes verduras? Que no sean el Daikon este de los huevos, porque eso es una mierda y no lo quiero para nada. ¿Y tú qué? Ah, ese chico que se movió al sitio de Dojima. Ah, por supuesto que te conozco, somos vecinos. Bla, 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 te estás comiendo tus verduras, por supuesto que sí, señora. Entonces, las opciones de hoy, porque en el instituto no he visto a ni Cristo. Porque los días de lluvia, generalmente, los de tu equipo me parece que no están. Ahora mismo el único enlace social que podría subir sería el del club cultural, pero brilla por su ausencia, suele estar aquí parada. La del club cultural. Así que a la televisión no pienso ir, como ya he dicho, porque es inútil. No quiero repetir fortalezas. Las repetiré fuera de cámara. Lo que voy a hacer, lo que intentaré hacer es terminar ciertos live streams a tal punto de que tengamos que entrar en la siguiente fortaleza para repetir las anteriores yo y farmear fuera de cámara y ya está. Y solamente mostrar la fortaleza nueva, porque si no es un coñazo, porque se te tiras muchas horas en fortaleza subiendo de nivel y todo eso. Bueno. Así que las opciones que tenemos es irnos a casa como los fracasados o, después de una buena indigestión ayer por la noche, irnos a ella. Mentira. También podemos ir a la biblioteca. No sé por qué, se me había olvidado. Los días de lluvia, el estudio te vale por dos, digamos. Los días de lluvia, si voy a la biblioteca y lo mismo por la noche, como está lloviendo, por lo visto el ruido de las gotas de agua chocando contra la ventana, es súper relajante del infierno y te. te relajas muchísimo y estudias cojonudo. Estaba mirando aquí si había otra opción porque puede haberla en dentro de la aula, pero no la hay. Así que las opciones son estudiar en la biblioteca o probar el super mega bol de comida dejándonos 3.000 yenes. Por eso digo que me faltaba mucho dinero, porque 3.000 yenes son mucho dinero. Y la opción del bol de comida suele ser una opción interesante. Yo lo dejo ahí. Y ahora mismo literalmente no tengo nada más. A la tienda de objetos no hay nada. ¿Qué hay? a la tienda de objetos, estéis todos locos. Aquí ¿Es al lado la tienda de objetos no hay nada. Yo creo que estáis todos locos porque refrescos no hay que... no, es, no ha pasado la semana todavía. ya, ahí ya o estudiar. El estudio nos va a dar buenos frutos, pero a ella también. El desafío del bol de comida es bueno. Pero como he leído el libro de estudiar mejor, voy a llevarme el triple de experiencia, digamos, en conocimiento. Pero. ya. Más a la izquierda, ¿de qué estáis hablando? Aquí no hay nada. ¿Qué hay aquí? Mujer, háblame. ¿Sabes qué es lo que te hace la vida más fácil cuando vas caminando de compras? El cuadrado. Si con un solo pulsación del botón cuadrado puedes ir a donde quieras. Oh, el maravilloso botón cuadrado. Deja de romper la cuarta pared, por favor. El siempre presente botón cuadrado. Eh, sé que es un poco raro, pero no pienses raro de mí. A la izquierda lo ponía, la máquina de las cápsulas. ¿Qué? Esto no lo he hecho nunca. Es una máquina de cápsulas. Oh, la lluvia ha movido el dial, lo ha aflojado. Por un pequeño milagro puedes girar el dial. Tócate los cojones. Nunca, jamás, hice esto. Porque siempre que accidentalmente le daba a la máquina esta que hay aquí al lado. Eran días de sol. Nunca se me ocurrió un día de lluvia. Me cago en el juego este. Siempre tiene algo escondido. Me cago en... Una cápsula son 200 yenes. Si tienes... ¿Quieres pasar tiempo aquí? te ¿Pierdes el día? Generalmente pone que está atascada la máquina y no puedes usarla. Y digo, pues sea un detallico, porque sí, pero ¿qué demonios es esto? Y parece que el tiempo va a avanzar. Me dice que si quieres perder el tiempo aquí, que si quieres pasar el tiempo aquí, jugando a la máquina de la. Oh, solo los gasapones, eso se llama. Supongo que. ¿Qué demonios? ¿Supongo que te darán algún premio? Sé que hay otra máquina de tragaperras en otro lugar, que no hemos podido ir aún, que no podemos ir aún, pero. Se pasa la mañana. Es que. es un día de lluvia. Los días de lluvia son importantes. Esto no sé qué pelotas hace tenemos tres opciones la máquina el ailla el restaurante o estudiar en la biblioteca rápido venga ahora sí opciones bolicas eh, restaurante o estudiar y no sabía que esto era una opción nunca jamás se me ocurrió solamente le daba a esta máquina por accidente los días soleados la máquina no sube estadísticas, me están diciendo, pero te da un objeto. La pregunta será: si ese objeto te sube, te consigues conseguir SP, merecerá la pena. Te puede dar llave, las llaves no son muy importantes, pero ¿qué objeto te da? Sería interesante verlo. ¿Nunca, jamás? No sé, nunca hice clic aquí. Igual que en la primera vez que jugué al juego nunca pesqué Que eventualmente lo haré Los días de lluvia por cierto pescar es mejor Pero no lo voy a dar como opción todavía Porque no tenemos una mierda de determinación Y sin determinación aquí no pesca ni Dios Vamos a ella La mayoría de la gente dice que a ella Vamos a comer O por lo menos intentarlo La promoción 3000 yenes a comer Puedes guardar de eso nada Vale Distrito central, el restaurante chino Haya. Has aceptado el desafío de los días de lluvia. El desafío del mega bol de ternera. Todavía no puedes ver el arroz. Generalmente como funcionan los platos, esto es arroz y encima la carne. Empiezas a, sospe a sospechar que tu bol es un portal a la dimensión de la carne. La cantidad de carne contenida dentro de este bol es realmente increíble. Para terminar este bol sientes que tendrías, necesitarías el entendimiento, necesitarías entender tus límites, el conocimiento para controlar el ritmo, el coraje para desafiar a la increíble oleada de carne, la diligencia para perseverar en contra de este colosal desafío. Y, todos estos des y todas estas condiciones son necesarias para superar, para dominar el desafío de los días de lluvia del mega de ternera. Eres incapaz de terminar tu, eh, tu comida en tu estado actual. Así que a Poquinar 3000, has intentado lo mejor que podías el desafío de los días de lluvia. Y tu personalidad ha crecido tremendamente. Aumenta el entendimiento, aumenta el conocimiento y aumenta la diligencia. No aumenta todas las estadísticas, pero aumenta tres, lo cual es bueno. Ay ya, da una lástima, una lástima señor. Sean dan mil Vuelva pronto, gracias. Ay ya, tienes. ¿Por qué grita Ay ya cada vez? No recordaba que gritara Ay ya nunca, pero. Tienes que ser un estudiante del Instituto Yasogami. De mi hija va ahí también. Está ahora mismo en un reparto de comida. Es mi orgullo y. Eh, sí, es mi orgullo y alegría. Y, y también no sobra mencionar que es un gran atractivo para los clientes. Después de terminarte la comida, te vas a casa. pero no hemos podido superarlo pero hemos subido tres estadísticas lo cual es bueno tres estadísticas es bueno es bastante eficiente comer en Ailla lo que no es eficiente es el dinero yo vivía arruinado la primera vez que jugué a esto nada más que porque día de lluvia Ailla de cabeza pero vamos sin pensar algún día estudiaba pero por la noche también se puede estudiar así que es una buena opción estudiar esta noche porque sigue lloviendo está lloviendo y nada te llama la atención maravilloso pues primero guardar siempre guardar. Segundo opciones que tenemos una noche de lluvia. Nada por la noche solíamos poder ir a ahí. Perdón por la noche se suele poder ir a ella. Por la noche se puede ir a ella salvo los días de lluvia. Los días de lluvia voy a mostrarlo simplemente porque puedo. El padre por cierto sigue fugado aquí no viene nunca jamás. El padre está nada más que de uvas a peras en casa, lo cual es maravilloso. Si intentamos ir ahí ya los días las noches de lluvia, eh, están, la comida se les agota. Por lo visto, el desafío de los días de lluvia es tan popular que no hay ni dios que, que por la noche todavía quede comida. Lo cual me lo creo, porque el desafío de los días de lluvia es cojonudo. Hay una nota. Debido a la popularidad del desafío de los días de lluvia del Megaball de Ternera, tenemos. hemos. Nos, nos hemos quedado sin ingredientes. Parece que han cerrado por hoy. Así que por las noches de lluvia no podemos ir a ella, porque si no, poder subir tres estadísticas dos veces sería chetísimo. Pero los días normales sí que se podrá ir. O sea que aquí podemos hacer nada. Puedo intentar ir al templo, a ver si ya tengo el coraje suficiente, pero... Uh... Pues sí, mira. Solo hacía falta un nivel de coraje, fíjate qué bien. Y hay una mujer. Puede o puede que no. Sea un fantasma, no sería la primera vez. Mujer de blanco. He venido a ofrecer mi fuda. No tengo ni idea de lo que es. Para celebrar el séptimo cumpleaños de mi hijo. ¿Por qué no llevas paraguas? Sin embargo, tengo tanta hambre que no puedo caminar. Es realmente vergonzoso. ¿No tendrás un pez rojo? Un pez dorado, un pez payaso de estos pequeñajos. ¿Qué podrías darme? A esta mujer. Hay que darle pescado. ¿Cómo se consigue el pescado? Pues fácil, pescando. No voy a pescar todavía y no tengo prisa para hacer lo de la mujer. Esta misteriosa que puede o puede que no sea un fantasma. Y de hecho, la gente de alrededor del templo a veces dicen que por la noche se ve una mujer de blanco y que debe ser una maldición o algo así. O sea, que no me lo estoy inventando yo. La gente dice, "Uh, fantasmas". Pero no tengo nada que hacer. Por la noche ahí. Así que las opciones son leer un libro de pesca que ahora mismo no tengo prisa porque no voy a pescar todavía, mirar qué hay en la nevera o estudiar. Nada te llama la atención, maravilloso. Leer o estudiar son las únicas opciones que tenemos ahora mismo. Podría pescar. Por la noche se puede pescar y pescar los días de lluvia es mucho mejor. Pero va a seguir lloviendo, o sea va a haber más días de lluvia. Esto no va a ser el último día que va a llover en todo el año. Segundo no quiero pescar hasta que haya leído el libro de pesca, porque hace que la pesca sea mejor. Y tercero, me gustaría subir por lo menos un par de niveles la diligencia, para poder pescar más veces de una y no perder una noche entera pescando un pez. ¿Entendéis? Entonces, por ahora nada. Lo de la bolicas ya lo veremos algún día, tal vez. Cuando estemos todavía más pillados de tiempo y perder un día sea peor. Así que eso. Estudiar. Estudiar me parece una buena idea. Porque los días de lluvia, noches inclusive, son mejores para estudiar. Y no sé si me lo han llegado a explicar, pero ya os lo digo yo. Decías estudiar. Puntos suspensivos. Tu conocimiento ha aumentado. Ya que has completado métodos expertos de estudio, eres capaz de estudiar más eficientemente. Tu conocimiento ha aumentado otra vez. Mierda, ¿por las noches no funciona? ¿O me tienen que decir la mecánica? de que cuando llueve estudias mejor. A lo mejor solo funciona por las mañanas en la biblioteca, la mecánica de la lluvia. Da igual, hemos completado métodos expertos de estudio, lo había recordado mal, aún así son dos veces que subimos, no está mal.